que me quedara, que siguiera trabajando y que me quedara. Yo estoy con los 4 empleados municipales que se van turnando y bueno, y sigo estando acá, no me cobran alquiler. Así que me hago todo yo, limpio todo mi sector, limpio afuera, fumigo, hago las cosas. ¿Y usted, en el caso de, en el momento en que esto vuelva a resurgir, usted tiene su lugar asegurado? Eso es lo que me dijeron, que me quedara tranquila, que siguiera trabajando, que lo iba a volver a hacer mercado con algo más, o con cultura, o con gastronomía, con algo más. ¿Y eso le dio cierta tranquilidad, Mónica? Y por ahora sí. ¿Que vendo menos? Sí, es cierto, pero todos vendemos menos. Todos. Hoy un repartidor me dijo que venían con el camión planchado para repartir. Eso no tiene nada que ver con lo mío, esa parte de lo mío, es la situación económica, son dos cosas distintas. Han pasado casi 2 años. En octubre se van a cumplir ahora 2 años. El 6 de octubre fue la debacle. Y en todo este tiempo, en estos 2 años, ¿hubo momentos, me imagino, de usted anímicamente más abajo? ¿Hubo situaciones en las que realmente la pasó muy mal? Si vos no te imaginás las cosas que me mandaban a decir, primero con la abogada. Y después cuando cambié de esposo con el abogado. Y yo le dije siempre, yo no les tengo miedo. Yo tengo más cosas con cortarme la luz, lo averigüé en EDE. Me dijeron que no, que mi luz no me la podían cortar, porque yo estaba en regla, así que no. Mi luz podían cortar la del mercado, yo ya había pensado todo. Pongo los fluorescentes de afuera con mi luz y listo. Usted fue muy clara siempre, de acá no se iba a mover. No, me hubieran movido si hubieran cumplido lo que me dijeron. A mí me prometieron un local habilitado, lo tengo grabado, porque ya no ahí dejé de ser inocente. Cuando se vinieron con... ¿Viste todas las que me hicieron anteriormente? Me las callé. Que las tendría que haber salido y se hubiera terminado GAI mucho antes de lo que... cosas. Pero siempre... quise mantenerme respetuosa, pero tendría que haber empezado a aclarar muchas cosas. A mí me prometieron un local, no más de 100 metros del mercado, habilitado, con propaganda, y la vuelta al mercado. Y le dije, esta vez lo quiero por firmado. Esto lo quiero por firmado, claro. Nunca me lo quisieron dar por eso, yo lo quería filmado, que volvía a casa.